Babyshark and Quicklin. Bebe, Finn. Lamentamos mucho haberles robado. Por favor, acepten estas magdalenas a modo de disculpa. Esperamos que las disfruten. ¡Que tengan un gran día! Tiburón bebé, ¿ah? ¿Qué estás haciendo? ¡Mami! ¡Mira! La familia Tiburón Ladrona nos dejó estas magdalenas. Oh. Y también una nota de disculpa por habernos robado. ¿De verdad? ¡Wow! ¡Parecen deliciosas! Llevémoslas adentro para compartir con Tiburón Papá, abuela y abuelo. ¡Está bien! ¡Gracias por las magdalenas! ¡Achú! ¡Achú! ¡Me siento extraño! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Tiburón bebé! ¡No comas la magdalena! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mi familia se encogió después de comer estas magdalenas! Amigos, creo que la familia Tiburón Ladrona hizo las magdalenas con una poción reductora y nos dio a nosotros. ¿Ahora qué hago? ¿Qué? ¿La familia Tiburón Ladrona está detrás de mí? ¡Familia Tiburón Ladrona! ¡Devuelvan a mi familia ya mismo! ¡Hubieras tenido más cuidado! ¡Qué mal, Tiburón Bebé! ¡No! ¡Basta! Intenta traerlos de vuelta. Amigos, ¿qué hago? Sé que están en alguna parte de la casa, pero no sé si los puedo encontrar porque son muy pequeños. ¡Ah! ¡Seguro Ping Fong sabe qué hacer! ¡Pidámosle ayuda! ¡Ping Fong, ayúdame! ¡Tiburón bebé, ¿qué pasó? ¡Estamos en problemas! ¡Tiburón mamá, papá, abuela y abuelo se encogieron al comer las magdalenas de la familia Tiburón Ladrona! ¿Qué? ¿Están todos bien? La familia Tiburón Ladrona lo sopló y ahora ya no sé dónde están. Tranquilo, Tiburón Bebé. Sé cómo hacer magdalenas para traerlos de vuelta. Pero primero te voy a conseguir una lupa. Te ayudará a encontrar a tu familia. ¡Genial! Gracias, Ping Fong. Tiburón Bebé, aquí tienes una lupa. Empezaré con las magdalenas. Encárgate de buscar a tu familia. Deben estar asustados. Gracias, Ping Fong. Amigos, empecemos a buscar a mi familia. ¿Dónde estarán?
¿Estarán aquí arriba? Hay mucho azul. Tiburón papá puede estar por aquí. Tú has visto un tiburón de cola azul. Tú has visto un tiburón de cola azul. ¡Oh! ¿Una cola azul? ¡Papá! Oh, es un tenedor. Tengamos cuidado de no pincharnos. ¿Acaso esa cola es de tiburón, papá? Oh. ¡Te encontré, papá! Papi, ¿estás bien? ¿Te lastimaste? Estoy bien, tiburón bebé. Gracias por encontrarme. ¡Qué alivio! Ahora busquemos al resto de la familia. ¿Mamá? ¿Abuela? ¿Abuelo? ¿No hay nadie por aquí? Papi, mejor busquemos en otra parte. Ok. ¿Oh? ¡Amigos! ¿Vieron cómo se movió la casa de muñecas? ¡Miremos por aquí! ¡Wow! Veo rosa por todos lados. Estoy seguro que podré encontrar a Tiburón Mamá en algún lado por aquí. Tú has visto un tiburón de cola rosa. Tú has visto un tiburón de cola rosa. ¡Oh! ¡Por aquí! ¡Tiburón Mamá! ¡Oh! Era solo un espejito de muñecas. ¡Dejémoslo aquí! ¿Dónde podrá estar Tiburón Mamá? ¿Esa es su cola rosa detrás de la cortina? ¡Encontré a Tiburón Mamá! ¡Mami! ¿Estás bien, mami? Sí, estoy bien. Gracias por encontrarme. ¡Qué bueno que están bien! ¡Mami, papi! ¡Tenemos que encontrar a Tiburón Abuela y Abuelo! ¡Vayamos a ver los otros cuartos! ¿Dónde estarán Tiburón Abuela y Abuelo? ¿Aquí? ¿O por aquí? La bañera está llena de burbujas. ¿Qué tal si revisamos aquí? ¡Wow! ¡Hay muchas cosas naranjas aquí! ¡Tiburón Abuela debe estar por aquí! Tú has visto un tiburón de cola naranja. Tú has visto un tiburón de cola naranja. ¡Una cola naranja! ¡Seguro que es la de Tiburón Abuela! ¡Oh! ¡Es William! ¿Qué haces tú aquí? ¿Yo? Solo me estoy bañando. ¡Oh! ¡Ya veo! Entonces... ¿cuál de estas dos colas le pertenece a Tiburón Abuela? ¡La cola naranja! ¡Seguro que es la cola de Tiburón Abuela! ¡Te encontré, Tiburón Abuela! ¡Gracias por encontrarme, Tiburón Bebé! ¡Abuela! ¡Me alegra que te encuentres bien! ¡Ahora tenemos que buscar a Tiburón Abuelo! ¡Vamos! A ver... ¿dónde podría estar Tiburón Abuelo? Será difícil encontrarlo en esta enorme sala. ¿Oh? Tal vez por el estante. Hay muchas cosas verdes. Tiburón Abuelo podría estar ahí. ¡Vamos, amigos! Tú has visto un tiburón de cola verde. Tú has visto un tiburón de cola verde. ¡Una cola verde! ¡Te encontré en un intento! ¡Abuelo! ¡Oh, abuelo! ¡Es peligroso! ¡Abuelo! ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? ¡Oh!
Estoy bien. No he usado mi energía por mucho tiempo. Solo me duele un poco la espalda. Me preocupaste mucho. Papi, mami, abuela, abuelo. Me alegra tanto haberlos encontrado. ¡Tiburón bebé! ¡He vuelto! ¡Es Pinkfong! ¡Vamos, síganme! ¡Toma! ¡Hice una magdalena mágica! Una vez que la coman, volverán a sus tamaños normales. ¡Gracias, Pinkfong! ¡Probemos esta magdalena! ¡Volvimos a nuestro tamaño! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Oh, tiburón bebé, no llores! Me alegra que todos volvieran a sus tamaños. Y por suerte, todos estamos bien. Así es. Gracias a tiburón bebé y a Pinkfong, crecimos sin lastimarnos. ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias, tiburón bebé! No lo hubiera logrado sin mis amigos. ¡Muchas gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Oh! Como Pinkfong y sus amigos nos ayudaron, yo cocinaré algo saludable y delicioso. ¡Vamos a disfrutar! ¡Wow! ¡Papi, eres el mejor! ¡Vamos, amigos! ¡Yay! ¡Me encanta venir al supermercado! Lo sé, cariño, pero tenemos que tener cuidado, ¿ok? ¡Sí, mami! Quiero comprar chocolates, juguetes y... Bueno, bueno. Primero, tomemos un carrito. Aquí, empecemos la compra. ¡Bip, bip! ¡Cuidado en el mercado! ¡Bip, bip! ¡Cuidado en el mercado! Trepo, 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 para alcanzar el juguete. Trepo. ¡Bip, bip! ¡Para! ¡No hagas! ¡Peligroso! ¡Pide ayuda a un adulto! Trepo, 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 para alcanzar el chocolate. Trepo. ¡Bip, bip, para! ¡No hagas eso! ¡Es peligroso! ¡Pide ayuda a un adulto! ¡Bip, bip, cuidado! Muchos carros, es peligroso, ve caminando por el pasillo. ¡Bip, bip! ¡Cuidado en el mercado! ¡Bip, bip! ¡Cuidado en el mercado! ¡Oh! ¡La puerta se abre y cierra sola! Salgo y entro y lo repito. ¡Qué divertido! ¡Jugar en la puerta! ¡Bip, bip! ¡Paren! ¡No jueguen en la puerta! ¡Es peligroso! ¡Esperen que se abra! ¡Y pasen! ¡Bip, bip! ¡Cuidado en el mercado! ¡Bip, bip! ¡Cuidado en el mercado! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¿Huh? ¡Por favor, ayuda! ¡Oh! Es un policía, un bombero y un mecánico. Se ven muy lastimados. ¡Curémoslos rápido! ¡Pasen por aquí! ¡Primer paciente! ¡Agente de policía! ¡Por favor, pase!
arrestando a un ladrón. ¡Detente ahí! Tienes un corte en la frente. ¡Auch, auch! Me pica y me duele. Ese travieso ladrón, casi lo atrapo. Por favor, cúrame rápido. ¡Oh, no! El ladrón hizo que se lastimara. No se preocupe. Echaré un vistazo. Hay muchos gérmenes en la herida. Acabemos con los gérmenes con el desinfectante. Esto le dolerá un poco. Todo listo. Ahora le aplicaré la pomada para sanar la herida. Amigos, pongamos un poco de pomada en la herida. ¡Genial! La herida se ha desinflamado. Por último, pongamos una curita. ¿Qué curita le gustaría? ¡Wee-o, wee-o! La del auto de policía, por favor. ¡Wee-o, wee-o! ¡Aquí va el auto de policía! ¡Genial! La cortada duru-duturu de la frente duru-duturu está curada duru-duturu. ¡Ya está bien! ¿Ah? ¡Las luces se apagaron! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Oh! ¡Mi estetoscopio y mi maletín han desaparecido! ¿Cómo te atreves a robar enfrente de un agente de policía? ¡Detente ahí! Amigos, encontremos dónde está escondido el ladrón. ¡Por allá! ¡Te atrapé! ¿Cómo te atreves a robar el precioso estetoscopio del doctor? ¡Aquí tienes! Encontré su maletín y estetoscopio. ¡Muchas gracias! Agente de policía, usted es el mejor. ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele? ¿Qué lo trae aquí? Me lastimé apagando un incendio. Se quemó la pierna. Está caliente, por favor, ayúdame. ¡Au! ¡Ah! ¡Curemos la herida rápido antes de que se empeore! ¡Oh, no! La piel se puso roja por el ardor. Calmemos la piel con agua fría. ¡Oh! ¡Au! Su piel ha mejorado mucho. Pongamos la pomada en la ampolla. ¡Ah! ¡Me pica mucho! La aplicaré suavemente para que no duela. ¡Ok! ¡Phew! ¡Lo aguantó muy bien! Por último, voy a ponerle la venda. ¿Qué venda le gustaría? Una venda con figuras de agua que ayude a apagar incendios. ¡Guau! ¡Genial! La quemadura duru duturu de la pierna duru duturu está mejor. Duru duturu, ya está bien. Muchas gracias. ¿Oh? ¿Oh? ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Un terremoto! Pongámonos bajo la mesa. ¡Protege tu cabeza! ¿Están todos bien? Ya pueden salir.
Me ayudó a estar a salvo. ¡Muchas gracias! Si hay un terremoto, iré debajo de la mesa. ¡Lo recordaré! ¿Dónde le duele? ¿Quién la trae aquí? El martillo se cayó en mi brazo. Poner el martillo en un lugar seguro. ¡Au! ¡Ah! Creo que se fracturó un hueso. Déjeme echar un vistazo. Hagamos una radiografía para ver cómo está el hueso. Ok, aquí vamos. ¡Zip! Se rompió el hueso del brazo. Pongamos las piezas del hueso de vuelta en su lugar. ¡Au! ¡Aguante un poco! ¡Auch! ¡Listo! ¡Lo aguantó muy bien! Le pondré un yeso para que sus huesos se peguen. Primero, coloquemos una férula para evitar que el brazo se mueva. Y ahora, vamos a envolver la venda. ¡Todo listo! Tendrá que usar un cabestrillo hasta que se mejore. ¿Qué patrón le gustaría? ¡Vroom, vroom! Quiero el de los autos, por favor. ¡Gracias! El brazo duro, du, turu, roto. Duro, du, turu, por el martillo. ¡Bien! La sirena de la ambulancia está sonando extraño. ¿Está arruinada? Déjenme los autos arruinados a mí. Lo arreglaré enseguida. ¡Terminé! ¡Guau! Habría sido un problema sin la ambulancia. ¡Gracias por arreglarla! ¡Me alegra que estén bien de nuevo! ¡Muchas gracias por curarnos! Amigos, gracias hoy por su ayuda. Prometan mantenerse seguros y saludables. ¡Prometido! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Rescate!
amigos. Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¿Oh? ¡Eso me asustó! Veo a muchos amigos con huesos rotos. Empecemos con el tratamiento de inmediato. Primer paciente, jirafa. Por favor, pasa. ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me estaba peleando y lastimé mi cuello. ¡Mi cuello! Parece que el cuello se lastimó. ¡Ay, ay! No puedo estirar el cuello. No intentes forzarlo. Echaré un vistazo. Amigos, ¿están listos para curar a los pacientes conmigo? Creo que te lastimaste los huesos. Vamos a tomar una radiografía. Ok, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Oh, no! Los huesos del cuello están rotos y hechos un desastre. Pongamos los huesos del cuello de vuelta a su lugar. Revisa bien el tamaño y el color y ponlos en su lugar. ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¿Ah? ¡No! ¡Oh, mi cuello! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡Concéntrate! Primero, el más grande. Ok, es el último hueso. ¡Woohoo! ¡Los huesos del cuello están de vuelta en su lugar! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a vendar tu cuello para que se recupere. ¿Qué diseño sería bonito? Muy bien, un colorido vendaje de arco iris. ¡Tratamiento listo! ¡Arco iris colorido! ¡Qué jirafa tan genial! Jirafa, turu, du, turu, tu largo cuello, turu, du, turu, está recto, turu, du, turu, ya está bien. Me encanta el vendaje de arco iris. Gracias. Me alegra que te guste, jirafa. ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? No puedo volar, me duele mucho. ¡Oh, mi ala! Te lastimaste el hueso del ala. Mi ala palpita, me duele mucho. Doctor, ¿podré volar de nuevo? No te preocupes, te ayudaré a volar de nuevo. Necesito hacer una radiografía para ver si el hueso está roto. Uno, dos, tres. ¡Oh! El hueso de tu ala está fracturado. Creo que vas a necesitar cirugía. ¿Podré volar de nuevo después de la cirugía? ¡Claro que sí! ¡Te lo arreglaré! Te vamos a dormir para que no te duela durante la cirugía. Primero, afeitemos las plumas para poder ver bien los huesos. Ok. Amigos, busquemos el hueso del ala que va justo aquí. No cabe. Intentemos uno más pequeño.
muy pequeño. ¡Ah! ¡Era una serpiente! ¡Woohoo! ¡Este sí es! Ahora pongamos los puntos. Conecta los mismos números de arriba hacia abajo. La costura de la herida está completa. Por último, pongamos de nuevo las plumas para que la herida no se vea. ¡Perfecto! Cirugía de hombro fue un éxito. El águila duru 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 puede volar. Duru 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 de nuevo. Duru duru duru. ¡Cirugía lista! ¡Guau! ¡Puedo volar de nuevo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Mantente sano por mucho tiempo! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Estaba cazando y me choqué contra una roca. Piernas están temblando. Me caí mientras estaba cazando. Estoy muy avergonzado. Ay, no pasa nada. Todos cometemos errores. Te curaré rápido. Voy a hacerte una radiografía. Ok, aquí voy. ¡Lo sabía! El hueso de tu pierna está roto. Vamos a juntar las piezas de los huesos rotos. ¿Te duele? Aguanta un poco más. ¡Todo liso! Te pondré un yeso para que los huesos estén en su lugar otra vez. Dando vueltas, pongamos el vendaje. ¡Completo! Por último, te conseguiré unas muletas. ¿Qué color te gusta? ¡Azul! Me gustaría un azul bonito. ¡Como mis manchas, por favor! ¡El azul me queda muy bien! ¡Sanando! ¡Turu, turu, turu! ¡Ya está bien! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Gracias! Me alegro que todos los tratamientos hayan salido bien. ¡Que tengan un regreso seguro a casa! ¡Muchas gracias! ¡Amigos! Estoy muy feliz de que hayamos curado a los pacientes. ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! Dormí muy bien. Hola, amigos. Ayer fue Halloween. Así que fui con mi familia a pedir dulces. ¡Miren! ¡Tengo muchos dulces coloridos y chocolates! Guardaré estos para luego y hoy me comeré esto. ¡Oh, no! ¡Oh, me asustaron! ¡Halloween fue ayer! Oh, ¡por favor, paren ya! ¡Mami, papi! ¿Qué están haciendo? Creo que me...
Es la medicina que Pink Fong me envió. Necesito dársela a mi familia para que vuelvan a la normalidad. Amigos, ¿me pueden ayudar? ¿Mami? Tengo mucho miedo. La habitación favorita de mi mamá es el cuarto. Así que la buscaré aquí. Tú has visto un tiburón de cola rosa. Tú has visto un tiburón de cola rosa. ¡Oh! ¡Una cola rosa! ¿Será tiburón mamá? ¡Rau! ¡No me toques! ¡Oh! ¡Hasta la sirena se convirtió en zombie! ¡Busquemos a mi mamá otra vez! ¡Oh! ¡Veo una cola rosa por aquí también! ¿Mami? ¡Oh, mamá! ¡Por favor, sal de ahí! ¡Mira! ¡Toma esta medicina! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? Toda nuestra familia se ha convertido en zombie por un virus zombie. Tú volviste a la normalidad gracias a una medicina. Oh, gracias, tiburón bebé. Vamos a rescatar al resto de la familia. Tiburón bebé, voy a revisar el baño. Si encuentras a alguien de la familia, llámame, ¿bueno? Ok, mami. Ahora, ¿dónde está papá? ¿Papi? ¡Oh, amigos! Creo que tiburón papá está por aquí. ¡Busquémoslo juntos! Tú has visto un tiburón de cola azul. Tú has visto un tiburón de cola azul. Papi, ¿estás aquí? ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Ah! ¡Feo! ¡Eso me asustó! ¿Pero dónde está papá? ¡Oh! ¡Lo encontré! ¿Eres tiburón papá? ¡No, tiburón bebé! ¡Cuidado! ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! Cariño, ¿puedes oírme? ¿Estaba soñando? ¿Por qué estoy aquí? Toda nuestra familia fue infectada por un virus zombie. Tiburón bebé nos salvó con una medicina. ¡Oh, por Dios! ¡Muchas gracias, tiburón bebé! Es gracias a la medicina que Pink Fong me dio. Pero necesito ayudar a los demás amigos animales del océano. ¿Ah? Creo que alguien está saliendo. Creo que son tiburón abuela y abuelo. ¡Rápido! ¡Abuela! ¡Abuelo! Oh, ¿a dónde se fueron? ¡Oh! ¡Abuela! ¡La abuela se está escondiendo detrás de las calabazas! ¡Amigos, por favor, ayúdenos! ¡Avísenos si ven a tiburón abuela! Tú has visto un tiburón de cola naranja. Tú has visto un tiburón de cola naranja. Abuela, ¿estás aquí? Oh, creo que no está aquí. Entonces, ¿qué tal por aquí? No, no está. ¿Dónde podría estar? ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! ¡Oh, mi cabeza! ¡Abuela! ¿Estás bien? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Toda nuestra familia se infectó con un virus zombie! ¡Y tiburón bebé nos salvó! ¡Oh, por Dios! ¡Gracias, tiburón bebé! ¿Pero dónde está tiburón abuelo?
tiburón abuelo. Vamos a revisar. Quédense aquí. No, iré a buscar a tiburón abuelo. Tiburón bebé, ven conmigo. Sí, abuela. Tiburón bebé, encontremos a tiburón abuelo y ayudémoslo. Ok, vamos a buscarlo. Tú has visto un tiburón de cola verde. Tú has visto un tiburón de cola verde. Abuelo, ¿estás aquí? ¿Cómo te atreves a tocar mi puerta? ¡Oh, ese malvado Capitán Garfio! ¡Sigue siendo un malvado! ¡Oh! ¡Creo que es abuelo! ¿Ah? ¿Dónde? ¿Por aquí? ¡Abuelo, por favor, detente! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! ¡Oh, ok! ¡Oh, no! ¡La lancé muy lejos! ¡Tiburón bebé! ¡Mami, papi! ¿Qué debo hacer? ¡Perdí la medicina! ¡Ah! ¡Oh, no! Creo que tenemos que calmar a tiburón abuelo primero. ¡Despierta, abuelo! ¡Somos nosotros, la familia tiburón! ¡Oh, no! ¡Mi abuelo! ¿Qué debo hacer? ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Tiburón abuelo! ¡Por favor, toma esto! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Por qué no nos reconoces? Lo siento. ¿Están todos bien? Sí, todos estamos bien. Por cierto, Pinfong ha encontrado más medicinas. ¡Sí! ¡Encontré más medicinas para ayudar a mis amigos del océano! Muchas gracias, Pinfong. ¡Vamos a ayudar a todos nuestros amigos del océano! ¡Sí! ¡Suena genial! ¿Están todos listos? ¡Lancémosla a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Todos volvieron a la normalidad! ¡Estoy muy feliz que todos estén bien! Fue un día difícil para todos. ¡Vamos a casa a descansar y comer algo delicioso! ¡Eso suena genial! Amigos, hicieron un gran trabajo hoy. Ahora descansemos un poco. Hola, amigos. Bienvenidos. Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Ayudemos hoy a nuestros amigos enfermos! ¿Oh? ¡Son los niños que fueron a un picnic hoy! Me pregunto qué les pasó. Amigos, síganos adentro del hospital. Ok, primer paciente, por favor pasa. ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me pican las palmas de las manos. ¡Au! ¡Me duele! Tienes vidrios en las palmas. Me duele mucho. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡Te debería de haber dolido mucho! ¡Te curaremos rápido! Antes de ver la herida,
Lavemos toda la arena de las manos. Ahora, ¿le damos un vistazo a la herida? Los fragmentos de vidrio están bastante profundos. Saquémoslos rápidamente con las pinzas. ¡Ah! ¡Doctor! ¡Estoy asustado! Si lo dejamos así, te va a seguir doliendo. Aguanta un poco. Lo sacaré para que no te duela. ¡Extracción de vidrios listo! ¡Ah! Ahora pongamos medicina en la herida. ¡Genial! Por último, pongamos una curita para que la herida no se infecte. Amigos, ¿quieren escoger la forma de la curita? ¿Curita en forma de corazón? ¡Suena genial! ¡Guau! ¡Hay muchos corazones coloridos en mi mano! ¡Curita de corazones listo! El vidrio turu turu ha sido turu turu extraído turu turu, ¡ya estás bien! Gracias por ayudarme, amigos. ¡Juguemos juntos en la arena la próxima vez! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Au, au! Mi oído me duele. ¿Oh? ¡Ay! Hay un bicho dentro de tu oído. Pica, 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 me duele. Debo darle un vistazo al interior de tu oído. Amigos, ¿pueden ayudarme? Primero, debemos limpiar las ceras de la oreja. ¡Genial! ¡Ahora está limpia! Oh, ¡me pica otra vez la oreja! ¡Ay, no! ¡Revisemos en qué parte del oído está el bicho! ¡Guau! ¡Qué sorpresa! ¡La hormiga estaba aquí! Saquémosla rápido con las pinzas antes de que entre más. Ahora atrapemos la hormiga con cuidado. ¡Oh! ¡Detente ahí! ¡Te atrapamos! Ahora vamos a limpiar los restos de la hormiga con el desinfectante. Todo removido. El oído ahora está limpio. Pica, pica, tururú, turú. La hormiga, tururú, turú. En el oído, tururú, turú. ¡Atrapada! Es bueno limpiar los refrigerios justo después de comerlos. ¡Ok! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me duele la barriga, quiero vomitar. Seguro que comiste algo podrido. Mi barriga está revoloteando. ¡Oh, no! La comida se pudre rápido en los días calurosos. Creo que tienes un dolor de estómago. Echaré un vistazo. Vamos a revisar cómo está el paciente con un estetoscopio. Necesito encontrar mi estetoscopio. ¿Es el segundo? ¡Ah! ¡Era un mono! ¡No mi estetoscopio!
Lo siento. Traeré el estetoscopio rápido. Tu corazón late muy rápido. ¡Tom, tom, tom! Te debe doler mucho el estómago. Debemos darte la medicina. Amigos, ¿pueden agitar fuerte el medicamento para terminar de prepararlo? ¡Medicina líquida lista! ¿Ah? ¡No me gusta su sabor amargo! ¡No la quiero! ¿Cómo hago para que mi amiga deje de llorar? Elijamos algo para poder calmarla. ¿Qué tal un dulce? Si tomas la medicina, pronto te sentirás mejor y podrás comerte este dulce. Ahora... Miremos qué está pasando en tu estómago. Amigos, eliminemos los gérmenes con el enfermero. ¡Woohoo! ¡Derrotamos a los gérmenes! Los malos duru 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 gérmenes duru 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 del estómago duru duru atrapados. El dulce está muy rico. Hiciste un gran trabajo durante el tratamiento. Amigos, prometan tener cuidado con lo que comen en días calurosos. Me alegra que estén sanos otra vez. De ahora en adelante, tengan más cuidado. ¡Ok! ¡Gracias por curarnos! Gracias por su ayuda, amigos. Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez. ¡Adiós! Llegaste a mí, me hiciste tan feliz. Como un regalo recibí. Y cantaré esto para ti, mi preciado bebé. Te abracé, tan suave te sentí. En mis brazos tú te dormías y será imposible olvidar todo lo que sentí. Estaremos siempre para ti y siempre te amaremos. Con nosotros podrás contar, nuestro amado bebé. Una canción que antes escuché, que resuena en mi interior. Cada vez que yo la escucho, me abraza con amor. Estarán siempre, siempre para mí. Siempre, siempre me amarán. Con ustedes podré contar. Nosotros podrás contar. Nuestro amor. Amado bebé.
Esta canción está en mi corazón. Un obsequio especial. Será imposible olvidar el amor más dulce que hay. ¡Los amo! Tenebroso monstruo marino, tenebroso, tengo miedo. ¡Qué miedo! Estoy solito en un jardín vacío. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Blandito, suavecito y se mueve. Tenebroso monstruo marino. ¡No soy un monstruo marino! Tenebroso monstruo marino, tenebroso, tengo miedo. ¡Qué miedo! Estoy solito en mi habitación. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Gigante y veloz, muy espeluznante. Tenebroso monstruo marino. No somos monstruos marinos. Tenebroso monstruo marino, tenebroso, tengo miedo. ¡Qué miedo! Estoy solito en un baño. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Se mueve, mueve, es delgado y largo. Tenebroso monstruo marino. ¿No soy un monstruo marino? Estoy solito en un jardín vacío. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Blandito, suavecito y se mueve. Tenebroso monstruo marino. ¡Solo soy una medusa! Tenebroso monstruo marino, no hay nada. ¡No tengo miedo! Estoy solito en mi habitación. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Gigante y veloz, muy espeluznante. Tenebroso monstruo marino. ¡Solo somos pequeñas sardinas! Tenebroso monstruo marino, no hay nada. ¡No tengo miedo! Estoy solito en un baño. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Se mueve, mueve, es delgado y largo. Tenebroso monstruo marino. ¡Solo soy un alga marina! ¡No, no, no! ¡Oh, no es nada! ¡No tengo miedo para nada! Tenebroso monstruo marino, no, no, eso no era un monstruo. Tenebroso monstruo marino, no hay nada. ¡No tengo miedo! Amigos, si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. Me pregunto quién vendrá al hospital hoy. Oh, creo que llegaron unos amigos enfermos. Oh, no. Todos se ven muy enfermos. Debemos atenderlos rápido. Síganme, amigos. Paciente tiburón mamá, por favor, entra. ¿Dónde le duele? ¿Qué la trae aquí? Me quemé la mano con agua caliente. ¡Auch! ¡Auch! Se quemó la mano con agua caliente. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele! Su aleta se está hinchando cada vez más. Enfermero, preparemos el tratamiento. Amigos, trabajemos juntos para que Tiburón Mamá se sienta mejor. ¿Le duele mucho, Tiburón Mamá?
Vamos a curarle para que se sienta mejor. Primero, vamos a enfriarla con un poco de agua. ¡Oh! ¡Hay dos regaderas! ¿Cuál deberíamos usar? ¿La primera? ¿La segunda? ¡Ok! ¡Probemos con la segunda! ¡Oh! ¿Por qué no está saliendo el agua? ¡Oh, Dios! ¡Me asusté! ¡Ah! ¡Era una aterradora serpiente! Lo siento, tiburón mamá. La trataré apropiadamente. ¡Dios! ¡Qué alivio! La aleta de tiburón mamá dejó de hincharse. Ahora pongamos un poco de pomada en la herida. ¡Ay, ay, 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 ay! Ay. ¡Oh, no! ¿Duele mucho? ¡Aguante un poco! ¡Guau! ¡La herida se encogió! Por último, pongamos un vendaje para proteger la herida. Amigos, ¿qué color les gusta? ¿Naranja? ¡Muy bien! ¡Todo listo! Tiburón mamá, usted fue muy valiente. ¡Ya no dolerá más! Tiburón mamá, duru du duru, ya no más. Duru du duru, le dolerá. Duru du duru, ya está bien. Doctor, enfermero y amigos, muchas gracias. Me alegra mucho que esté mejor. Tenga cuidado con el agua caliente para que no se lastime de nuevo. Siguiente paciente, Ping Pong, por favor pasa. ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Pisé unos juguetes y me caí. ¡Au! Tienes un corte en la rodilla. ¡Auch! ¡Auch! Me pica y me duele mucho. Amigos, tratemos a Ping Pong rápido para que la herida no empeore. ¡Aguanta un poco, Ping Pong! ¡Te ayudaré a que te sientas mejor! Amigos, primero limpiemos la mugre alrededor de la herida. ¡Au! ¡Me pica! ¡Todo limpio! ¡Oh! ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Pongamos un poco de pomada! ¡Woohoo! ¡La herida está casi curada! Por último, ¿qué tal si te ponemos una linda curita? Ping Pong, ¿qué curita quieres que te ponga? ¡Quiero una curita de dinosaurio! ¡Guau! ¡Ping Pong está mejor! ¡Ping Pong! ¡Tururu, turu! ¡Ahora estás! ¡Tururu, turu! ¡Gracias, amigos! ¡Ahora puedo ir a divertirme! ¡Estamos muy felices de que Ping Pong se sienta mejor! ¡Siguiente paciente! ¡Tiburón papá, pase! ¿Dónde le duele? ¿Qué lo trae aquí? Tengo tos y mocos en la nariz. ¡Tengo frío! Creo que tiene un fuerte resfriado. ¡Escalofríos! ¡Achú! Amigos, ¿empezamos el tratamiento para que Tiburón Papá se sienta mejor? Primero, usemos un termómetro para medir su temperatura. ¡Oh, no! ¡Tiene mucha fiebre!
Bajemos la temperatura de tiburón papá rápido. Oh, ¿qué tal si ahora tratamos los mocos amarillos? ¡Ah, monstruos mocosos! ¡Vamos a deshacernos de los mocos rápidamente! ¡Guau! ¡Todos los monstruos mocosos se fueron! Enfermero, eres el mejor. ¿Tiburón papá está bien? Amigos, tratemos la garganta de tiburón papá. ¡Oh no! ¡Virus malvados! ¡Derrotemos los malvados virus rociando la medicina! ¡Wow! ¡Todos los virus se han ido! Por último, necesito una inyección y estará todo listo. Enfermero, por favor, prepara la inyección. Espera, espera. Creo que ya me siento mejor. No se preocupe, tiburón papá. Nuestro enfermero se encargará de que no le duela. Es solo un pequeño pinchazo. Pequeño pinchazo. ¡Guau! ¡Está listo! ¿Oh? ¡Eso no dolió para nada! Tiburón papá, turu du turu, ahora está turu du turu, saludable, turu du turu, ¡ya está bien! ¡Me siento mejor! ¡Estoy tan contento de que todos estén mejor! ¡Oh! ¡Gracias, doctor y enfermero! Amigos, muchas gracias por tratar a los pacientes conmigo hoy. ¡Curemos a los pacientes juntos la próxima vez! ¡Adiós!
El océano es muy colorido y lo odio. Quiero ser el único colorido aquí. Se fue. ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar. ¿Dónde está mi color amarillo? Oh, rosa, rosa, mi color se ha ido. ¿Dónde se fue? Azul, azul, mi color se ha ido. ¿Dónde se fue? ¡Oh, no! ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar. ¿Dónde está mi color azul, azul? ¡Oh, naranja! Mi color se ha ido. ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar. ¿Dónde está mi color naranja? ¡Chu, chu, 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 chu! Oh, verde, verde, mi color se ha ido. ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar. ¿Dónde está mi color verde, verde? Ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero. ¡Se llevaron mi oro y perlas! ¡Mis libros ya no están! ¡Mi comida también! ¡Y mis juguetes! ¡Se llevaron todos mis juguetes! ¡Oh, no! Estoy seguro que fue la familia Tiburón Ladrona. ¿Familia Tiburón Ladrona? Sí, la familia Tiburón Ladrona se escapó anoche de la cárcel. ¡Ellos son los peores villanos del océano! ¡Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel! ¡Así es la familia Tiburón Ladrona! Se parecen un poco a nuestra familia, ¿no creen? ¡Claro que no! Los colores son parecidos, pero ellos se ven muy malvados. ¡Así es! ¡Y ellos tienen rayas de esta forma! Debemos acordarnos de esto para encontrarlos. Amigos, ¿qué tal si atrapamos a la familia Tiburón Ladrona juntos? ¡Ladrones malvados! No sé dónde se están escondiendo, pero los encontraré. Amigos, encontremos a Tiburón Mamá Ladrona. Recuerden, ella tiene unas rayas rosas y negras. Tú has visto un tiburón, ladrona, con rayas. Tú has visto un tiburón, ladrona, con rayas. ¡Tiburón ladrona! ¡Atrápame!
Ping Pong. Soy yo, Tiburón Mamá. Estoy buscando a Tiburón Mamá Ladrona. ¡Busquemos juntos de nuevo! ¡Era la verdadera Tiburón Mamá! ¡Lo siento! ¡Intentemos de nuevo! ¿Dónde está Tiburón Mamá Ladrona? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Alto ahí, Tiburón Mamá Ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Por favor, déjame ir! ¡No volveré a robar! ¡Devolveré todo el dinero que robé! ¡No me gusta estar en la cárcel! Escuché que Tiburón Papá Ladrón viene aquí a menudo. ¡Vamos a revisar bien juntos! Amigos, recuerden, él tiene rayas azules y negras. Tú has visto un tiburón ladrón con rayas. Tú has visto un tiburón ladrón con rayas. Voy a revisar con los binoculares. ¿Está por aquí? Solo veo peces rayados por aquí. ¿Qué tal? ¡Por allá! Ballena, pulpo y un delfín. No veo a Tiburón Papá Ladrón por aquí. Creo que Tiburón Papá Ladrón no está aquí. Vamos a buscar por otro lado. ¿Ah? ¿Viste a Tiburón Papá Ladrón? ¡Oh, qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¿Qué? ¿De verdad ves a Tiburón Papá Ladrón? ¿Dónde? ¡Te encontré, Tiburón Papá Ladrón! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! Huelo algo sospechoso. Debe haber un tiburón ladrón escondido por aquí. ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a Tiburón Abuela Ladrona! Ella tiene unas rayas naranjas y negras. ¿Ok? Tú has visto un tiburón ladrona con rayas. Tú has visto un tiburón ladrona con rayas. ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¿Crees que me parezco a un ladrón? ¡Ah, no! ¡Perdón, señor tigre! ¡Una vez más! ¡Hay una cola moviéndose por allá! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es Tiburón Abuela Ladrona! ¡Te encontré, Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ay, me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! ¡Oh! Creo que Tiburón Bebé Ladrón está escondido por aquí. ¡Encontremos a Tiburón Bebé Ladrón! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! Tú has visto un tiburón ladrón con rayas. Tú has visto un tiburón ladrón con rayas. ¿Ah? ¿Helado? ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a Tiburón Bebé Ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm! ¡Rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah!
¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a Tiburón Bebé Ladrón gracias a ustedes! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¿Ah? ¡Ping Pong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¿Ah? ¿Qué es todo esto? Creo que Tiburón Abuelo Ladrón se está escondiendo por aquí. ¡Ping Pong! ¡Amigos! ¡Por favor, revisen bien! ¡Ok! ¡Lo haremos! Tú has visto un tiburón ladrón con rayas. Tú has visto un tiburón ladrón con rayas. ¡Esperen! Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí. No deben tirar basura en cualquier lugar. ¡Vamos a recogerla! No lo creo. ¡Tiburón Abuelo Ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! Atrapémoslo a la cuenta de tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Te tengo! ¡Atrapamos a Tiburón Abuelo Ladrón! ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¿Esto es porque robé algunas cosas? ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! ¡Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias! ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia tiburón ladrona! ¡Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo! ¡Gracias, Ping Pong, policía! ¡Sí! ¡Gracias, Ping Pong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! ¡Solo estaba haciendo mi trabajo! ¿Oh? ¿Qué? ¿Ping Pong ladrón? ¡Atrapen a Ping Pong ladrón! ¡Hola! ¿Conoces a la familia tiburón? ¡Ten cuidado! ¡Ellos muerden! ¡Tiburón bebé! ¡Amarillo! ¿Qué color? ¡Amarillo! ¿Qué color? ¡Amarillo! ¡Bebé! ¿Qué color es tiburón bebé? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón bebé es amarillo! ¡Tiburón papá es azul!
tiburón, abuelo? ¡Verde! ¿Qué color? ¡Verde! ¿Qué color? ¡Verde! ¡Abuelo! ¿Qué color es tiburón, abuelo? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón, abuelo, es verde! ¡Oh, no! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Bebé amarillo! ¡Au! ¡Mamá rosa! ¡Au! ¡Papá azul! ¡Au! ¡Abuela naranja! ¡Au! ¡Abuelo verde! ¡Au! ¡Familia tiburón! ¡Llenos de colores! ¡Familia tiburón! Hoy, Pinkfong está llevando ricas galletas a la familia tiburón. Pinkfong se sumerge en el mar. ¿Eh? La familia tiburón no está por ningún lado. ¿Dónde están todos? Sentimos llegar tarde, Pinkfong. El problema es que tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé siguen en el baño. Están atrapados en el baño porque no hay papel higiénico. Pinkfong, ¿podrías traer papel higiénico? Amigos, ¿ayudarían a Pinkfong a traer papel higiénico? ¿Buscamos juntos a tiburón mamá? Tú has visto un tiburón de cola rosa. Tú has visto un tiburón. Cola rosa. Una cola rosa. ¿Será tiburón mamá? Pinkfong, amigos, hola. ¿Están esperando en la fila para usar el baño? Pueden ir primero si tienen prisa. Oh, es sirena. No, está bien, gracias. ¿Eh? Creo que escuché un pedo aquí. ¿Quién podrá ser? Si necesitas ir al baño, tienes que esperar un poco más. ¡Apesta! Está bien, tortuga. ¿Es esta tiburón mamá? Así es. Soy yo, tiburón mamá. Amigos, ¿me pueden pasar el papel higiénico rosa? ¡Vaya! Gracias, amigos. Gracias a ustedes estoy limpia después de ir al baño. ¡Gran trabajo, chicos! Pero, tiburón mamá, ¿no te olvidas de algo? ¡Tienes que lavarte las manos, tiburón mamá! A lavarse, tururú, tururú, las manitas. ¡Wow! Ahora busquemos a tiburón papá. Tú has visto un tiburón de cola azul. Tú has visto un tiburón. Cola azul. Encontré una cola azul. Es tiburón papá, ¿cierto? No soy tiburón papá. Soy mamá ballena azul. Oh, lo siento, mamá ballena. Hay dos colas azules. ¿Cuál pertenece a tiburón papá? ¿Esta? Llamemos juntos a tiburón papá. Tiburón papá, ¿estás aquí? Tienen razón, amigos. Ahora, ¿pueden pasarme el papel higiénico azul? ¡Uf! Gracias a ustedes estoy todo limpio. Gracias, amigos. ¡No te olvides de lavarte las manos, tiburón papá! A lavarse tururú turú las manitas. ¡Wow! Por último, busquemos a tiburón bebé. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. Oh, seguro que está aquí. ¡Cuac, cuac! Pinkfong, me duele el estómago. Hablemos más tarde. ¡Cuac, cuac! ¿Dónde está tiburón bebé?
Tiene que ser uno de estos dos. ¿Tiburón bebé tiene dientazos afilados? Amigos, ¿cuál es tiburón bebé? ¡Lo encontramos! ¡Me encontraron, amigos! ¡Gracias! ¡Soy un delfín amarillo! Amigos, ¿me pasan el papel higiénico amarillo? Gracias a ustedes, amigos, estoy todo limpio. ¡Ahora vamos a casa! ¡Tienes que lavarte las manos! ¡A lavarse las manitas! ¡Wow! Tiburón mamá, tiburón papá, tiburón bebé. Todos se lavaron las manos. ¡Wow! ¡Qué limpios! ¡Ping-pong! Amigos, gracias a ustedes, pudimos salir del baño. ¡Gracias, Ping-pong! ¡Gracias, amigos! Cuando necesites ir al baño, no te aguantes. ¿Ya podemos comer estas ricas galletas? ¿Eh? Ping-pong no se ve muy bien. ¿Qué pasa, Ping-pong? Juego del autobús de Tiburón Bebé. Subamos al autobús amarillo. Hoy, la familia Tiburón irá a la fiesta de cumpleaños del genial señor Ballena. Amigos, ¿vamos a la fiesta con la familia Tiburón? ¡Hola, amigos! ¡Qué bueno verlos! Aquí tengo la invitación y el mapa. ¡Echemos un vistazo juntos! ¡Guau! ¡Va a ser muy divertido! Llegaremos rápido y seguros con el autobús amarillo de Tiburón. ¡Subamos al autobús! La familia Tiburón ya subió al autobús. ¡Vámonos! Las ruedas explotaron porque el autobús estaba muy pesado. El autobús no puede moverse. ¡Ah! ¡Eso es! Amigos, ¿qué tal si colocamos ruedas nuevas al autobús? ¿Qué tipo de ruedas harán que el autobús ande rápido? ¡Ajá! ¡Ya sé! Tomates redondos y rojos que ruedan. Las ruedas del bus hacen plop, 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 plop. Las ruedas del bus hacen plop, plop, plop por toda la ciudad. ¡Oh, no! Los tomates estallaron porque estaban muy blandos y maduros. ¿Qué tal unas ruedas cuadradas? Las ruedas del bus hacen pum, 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 pum. Las ruedas del bus hacen pum, pum, pum por toda la ciudad. Oh, no podremos ir a ningún lado con ruedas cuadradas. Amigos, ¿ahora ya saben cuál elegir? ¡Ah! ¡Las encontré! ¡Ruedas redondas! Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas. Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad. ¡Hay un problema! La fiesta de
cumpleaños empezará pronto, pero nos queda mucho para llegar. El autobús andaría más rápido si el conductor Ping Pong manejara. ¡Buena idea! Amigos, esta vez busquemos al conductor Ping Pong. El conductor Ping Pong debería de estar por aquí. ¡Busquemos a Ping Pong juntos! ¡Ah! ¡Es Rosa! Ping Pong, ¿estás aquí? La puerta del bus se abre y se cierra, se abre y se cierra, se abre y se cierra. La puerta del bus se abre y se cierra por toda la ciudad. ¡Los comeré a todos! ¡Fío! Amigos, ¿están bien? ¡Ajá! ¡Aquí estás! ¡Te encontramos, Ping Pong! La puerta del bus se abre y se cierra, se abre y se cierra, se abre y se cierra. La puerta del bus se abre y se cierra por toda la ciudad. ¡Hola, amigos! ¿Se abrocharon todos los cinturones? Voy a manejar rápido y con seguridad. ¡Vámonos! ¡Oh! Las tortugas bebé están tomando una siesta. ¡Ay! ¡Qué tiernas! Pero no podemos avanzar por las tortugas bebé. ¿Despertamos a las tortugas bebé con la bocina? Amigos, la bocina del autobús desapareció. Creo que el dinosaurio que vimos antes se la robó. ¡Oh, no! ¿Escucharon eso, amigos? ¡Encontremos la bocina juntos! ¿Qué tipo de sonido hacía la bocina del autobús? ¿Era el sonido pup-pup de cuando hacen popó? La bocina del bus hace pup-pup-pup. La bocina del bus hace pup-pup-pup. Por toda la ciudad. ¡Oh! ¡Ese gas es apestoso! Busquemos otra bocina para despertar a las tortugas bebé. ¡Oh! ¡La tengo! Esta es la bocina del autobús. La bocina del bus hace bip, 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 bip. La bocina del bus hace bip, bip, bip. Por toda la ciudad. ¡Por favor, ayúdenme! ¡Un pulpo celoso arrojó tinta al autobús! ¿Se divierten sin mí? ¡No lo creo! ¡Tomen esto! No se preocupen. Podemos limpiar las ventanas con limpiadores. ¡Vamos! Amigos, ¿cuáles son los limpiadores? Pensemos juntos. ¡Ajá! ¡Es este! Coloridas y deliciosas paletas.
Los limpiadores son coloridos, coloridos, coloridos. Los limpiadores son coloridos por toda la ciudad. Pero aún es difícil ver por la ventana. Amigos, ¿buscamos una vez más? ¡Oh! Aquí están los limpiadores del autobús. Los limpiadores hacen cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Los limpiadores hacen cha-cha-cha por toda la ciudad. ¡Guau, amigos! Gracias a ustedes, pudimos andar en autobús y llegar a tiempo a la fiesta. Ahora, ¿qué tal si comemos un delicioso pastel de cumpleaños? ¡Tengo miedo! El sonido del viento y la lluvia me da miedo. ¿Y si un fantasma aparece? ¡Ah! ¡No puedo dormir porque tengo miedo! Lo escuchas, lo escuchas, no me puedo dormir. El viento sopla, no me puedo dormir. El viento sopla por allá. El viento sopla por aquí, la canción del viento. No tendría miedo si estuviera junto a Ping Pong. Pero, ¿y si Ping Pong piensa que soy un cobarde? ¡Ah! ¡No más! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong, por favor! ¿Tiburón bebé? ¿No estás durmiendo? Yo de repente te extrañé. Ya sé. ¿Viniste porque estás asustado? No. ¿Qué tal ahora? Eso no me da miedo. ¿Qué tal ahora? ¡Te voy a comer! ¡Yo doy más miedo! ¡Oh! ¡No me asustas! ¡La verdad es que tengo miedo! ¡No puedo dormir! Entonces hagamos una casita que nos cuide de las pesadillas. Así podremos dormir en paz, tiburón bebé. ¿Una casita? ¿Y cómo se hace eso? ¡Vamos, sígueme! Empuja, 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 empuja mi linda silla. Suavecita, suavecita mi mantita. Pom, 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 pom. La mantita encima. Brillan, brillan las luces. Mi casita segura. ¡Ya hicimos nuestra propia casita! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos adentro, tiburón bebé! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡El trueno hizo que las luces se apagaran! ¡Estoy asustado! ¡No puedo ver nada! ¡Espera! ¡Lo arreglaré! ¡Hoy, poi, ping, pong! ¡Wow! ¡Las estrellas están brillando! ¡Siento que estoy en el espacio! ¡Yo también! ¡Estoy muy cómodo! ¡Estas luces nocturnas son tan lindas! ¡Quiero tu gorro también! ¡Oh!
Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. Pinkfong, tengo sueño. Yo también, tiburón bebé. ¿Nos dormimos? Sí. Buenas noches, Pinkfong. Buenas noches, tiburón bebé. Dulces sueños. Hola amigos, bienvenidos. Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Oh! ¡Ay, duele mucho! ¡Oh, no! ¿Un popote y una red? En estos días hay muchos pacientes que se han lastimado por la basura del océano. Tratémoslos rápidamente. Vengan todos por aquí, por favor. ¡Primer paciente! ¡Tortuga! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Este popote voló hacia mí. Hay un popote atascado en tu nariz. No puedo respirar y me duele la nariz. ¡Me duele mucho! ¡No te preocupes! ¡Lo sacaré por ti! Amigos, un popote tirado al océano se atascó en la nariz de Tortuga. ¡Ayudemos rápido a Tortuga a respirar bien otra vez! ¡Aguanta un poco! Saquemos el popote con unas pinzas. Podría doler un poco. ¡Aquí voy! ¡Uno, dos, tres! ¡Paciente Tortuga! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a tratar la herida dentro de tu nariz. Para poder ver tus oscuras fosas nasales... ¡Así es! ¡Alumbra, alumbra linterna! ¡Enfermero William! ¿Estás listo? ¡Vamos dentro de la nariz! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué risa tan fea! Creo que son gérmenes que vinieron del sucio popote. Encontremos los gérmenes con la linterna. ¡Encontré un germen! Voy a echar el desinfectante. ¡Ya! ¡Ya! ¡Hay otro germen por aquí! ¡Es un germen muy grande! ¡Ah! ¡Es muy fuerte! ¡Voy a poner más fuerza ahí! ¡Yap! 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 ¡Woohoo! ¡Acabamos con todos los gérmenes! Por último, aplicaré la pomada para que no te queden cicatrices. Lo frotaré en las heridas y lo aplicaré con cuidado. ¡Bien! ¡Se ven genial! Popote sucio, tururu, turu, en la nariz. Tururu, turu, de tortuga, tururu, turu, retirado. ¡Puedo respirar bien otra vez! ¡Muchas gracias! Me preocupa porque la gente sigue arrojando basuras al océano. ¡Esto tiene que dejar de pasar! ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me lastimé con un anzuelo. No puedo moverla y me duele mucho.
solía brillar hermosamente. ¡Au! ¿Oh? ¡Oh, no! Por favor, no te muevas. Echaré un vistazo por ti. Paciente ballena, lo sacaré sin dolor con unos alicates. Con cuidado, despacio. ¡Sí! ¡El anzuelo de pesca salió! La herida es grande, así que tendré que coser la herida. Esto duele un poco. ¡Auch! ¡Lo aguantaste muy bien! Ahora te voy a vendar. ¿Qué vendaje te gustaría que usemos? ¡Brilla, brilla! ¡La estrella brillante, por favor! ¡Guau! ¡Está genial! El anzuelo turu-du-turu fue sacado turu-du-turu de la aleta turu-du-turu. ¡Ya estás bien! ¡Muchas gracias! Estoy feliz que el tratamiento haya salido bien. Amigos, si arrojan objetos puntiagudos como anzuelos al océano, nuestros amigos del océano se pueden lastimar. Así es, me dolió mucho. Para mantener el océano limpio y seguro, prometamos no arrojar la basura en él. ¡Prometido! Siguiente paciente, foca, por favor pasa. ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? No puedo respirar por esta red. Parece que te enredaste en la red. No puedo respirar, ayuda por favor. ¡Un paciente urgente! ¡Rápido! ¡Es una emergencia! Cortemos esta red con unas tijeras para que Foca pueda respirar. ¡Lo logramos! Paciente Foca, despiértate. ¿Me escuchas? ¡Ah! ¡Tenemos un problema! ¡El corazón no está latiendo! ¡Enfermero, por favor, trae el desfibrilador! Presiona el pecho con fuerza mientras se carga la electricidad. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ok! ¡Todos un paso atrás! ¡Despejado! ¡Una vez más! ¡Despejado! ¡Paciente Foca se despertó! ¡Qué alivio! Ahora voy a aplicar la pomada en la herida causada por la red. Puede picar un poco. Aquí, allá. Por todos lados. ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Ya quitamos turu-turu-turu la red! ¡Turu-turu-turu enredada! ¡Turu-turu-turu ya está bien! ¡Casi me muero! ¡Gracias por salvarme! La red casi crea un problema muy grande. ¡Me alegra que estés bien de nuevo! Me alegra mucho que todos estén bien. ¡Muchas, muchas gracias! Hoy llegaron muchos amigos que fueron lastimados por las basuras arrojadas al océano. Para poder prevenir que nuestros amigos se lastimen de nuevo, recuerden tirar las basuras en el bote de basura, ¿ok? ¡Prometido! My
mami auto, boom, rum, rum. Mami auto, boom, rum, rum. Mami auto, boom, rum, rum. Mami. Papi auto, boom, rum, rum. Papi auto, boom, rum, rum. Papi auto, boom, rum, rum. Papi. Abuelita auto, rum, rum. Abuelita auto, rum, rum. Abuelita auto, rum, rum. Abuelita. Abuelito auto, rum, rum. Abuelito auto, rum, rum. Abuelito auto, rum, rum. Abuelito. A conducir, rum, 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 rum. A conducir, rum, 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 rum. A conducir, rum, 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 rum. A conducir. Rum, 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 rum. 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 ¡Triángulo! ¡Tri, tri, tri, triángulo! A la izquierda, a la derecha. ¡Tri, tri, tri, triángulo! ¡Izquierda, derecha! ¡Puntiagudo rombo! ¡Ro, ro, 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 rombo! ¡Con el dedo, un, dos, tres, cuatro! ¡Ro, ro, 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 rombo! ¡Un, dos, tres y cuatro! Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube.